Nos encontramos con Edgardo Medina, pero más conocido para la gente de gimnasia de toda la Ciudad de La Plata como Toto Pueblo. Toto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿y vos? Quería preguntarte antes que nada, ¿por qué Toto? Para que la gente sepa, bueno, Edgardo, pero pasamos a Toto. Claro, largo es. Tengo una hermana melliza que de chiquito no sabía decirme Edgardo. Empezó Toto, 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 y quedó Toto y todo el mundo me conoce por Toto. Ya, toda la familia. No, toda la familia. Aparte, me decís Edgardo y por ahí... Edgardo, claro. Me cuesta saber quién es Edgardo, pero bueno, esa es la historia de Toto. Mi apellido es Medina y Pueblo viene desde hace un montón que yo vengo trabajando con la gente. No trabajando, sino que pasa cualquier cosa, estoy haciendo cosas solidarias. Poniendo el hombro. Claro, poniendo el hombro y me quedó Pueblo, Pueblo, Pueblo y bueno, ahora en la lista del Pueblo de gimnasia. Y, bien. Y bueno, y eso ya lo tomás como parte y te gusta, pero también la gente misma te puso su nombre, claro, no es que vos te lo creíste. Claro, a mí me lleva todo a ser Pueblo, porque imagínate lo que pasó ese jueves, que yo le contaba ayer a la gente de otro canal, que fue algo que me salió de mí. Cuando todos, ¿no? Como inercia, no sé si estuvieron en la cancha, era irse rapidísimo. Y sí. Yo me quedé hasta el final sacando gente, pero no es porque, aparte de ser gimnasia, tengo una humanidad, a eso me lleva, a Pueblo, a estar con la gente, a estar con el hincha, a ser la voz del pueblo. A meterte y poner el corazón, el digamos, corazón, pero de naturaleza. De naturaleza, tengo algo, soy muy humano. Voy en la calle, pasa algo y frené. ¿Qué pasó siempre, de chiquito? Y hablando de chiquito, ¿cómo surge esta pasión por gimnasia? Para que el pueblo conozca, para que la gente conozca, de por qué sos fanático de gimnasia y hoy te lleva a estar en los principales lugares o que tu nombre esté dentro de la boca de cada uno de los hinchas de gimnasia. Mirá, llevo mi viejo fallecido, que hace poco se fue al cielo, tenía mi abuela, mi bisabuela, eran la bandera de gimnasia, que le lavaba la ropa al loco Gatti. Claro. Y ahí nace ese amor de mi viejo que nos transmite a nosotros. Nosotros desde muy chico ir a la cancha, de muy chico. Yo me acuerdo, recuerdo de ir solito, chico, te hablo 8 años, me quedé cerca a la cancha ahí. Ir con la bici, atarla y ver quién me dejaba entrar. Por eso también siempre recuerdo de que hay gente ahora. Bueno, ahora no se puede entrar sin no ser socios. Claro. Pero hay gente, nenito, Toto me hace entrar. Obvio, dale, él pasa. Ese amor, porque a mí me pasó, de no poder entrar a la cancha de chico y que me hagan entrar por ahí un muchacho que vendía semillas o algo. Eso es lo que me llevó, ese amor a gimnasia. Y lo que vivo en gimnasia es... Nada, viste que el gimnasista nace, no se hace. Es simple la palabra. Vos hablas de gimnasia y es eso. Es amor, es sufrimiento, es solidario. Y te ves vinculado porque vos decís que, bueno, te enamoraste de gimnasia. Ese gimnasia que vos ves, ¿lo sentís propio? Es decir, que en el día a día sos una parte más de gimnasia como cualquier hincha más. Claro, porque todo me llevó, la parte de la tribuna, ¿no? Todo me llevó a gestionar gimnasia y a verlo. ¿Cómo lo quería llevar allá arriba? ¿Cómo podíamos crecer más como institución? Tenemos la institución grandísima, pero faltaba ese toque. Y yo en mi vida personal siempre a mis cosas le di ese toque de que vos vengas y mires así. ¡Wow, Toto! ¿Y esto cómo lo hiciste? No sé. Ese de hacer. Yo tengo el Club Victoria que lo agarré muy mal en el club. Hace casi 14 años que estoy. Lo agarré mal, empezó a crecer y crecer, pero crecer no, porque estoy bien económicamente, sino de trabajo. Por claro. Eso lo quiero. Gimnasia para mí es algo que lo voy a llevar a lo más grande, pero de trabajo. ¿Y cuándo diste ese clic de la política deportiva, lo contaste recién con el Club Victoria, vinculado a gimnasia? ¿Cuándo sentiste esos pormenores o eso de ese, che, se puede hacer esto y quizás esto no? ¿Cuándo fue el clic para te vos? Te digo la verdad, de chico siempre sentí ser líder. Que el líder no es ser jefe. El líder es acompañar, es ser bueno, ajustar, como siempre digo. Yo en el Club Victoria tengo casi 30 personas trabajando. De esas 30 de que arranqué hasta ahora están conmigo. Pero ¿qué pasa el problema del líder? Mañana, si hay un problema acá, falta que firma, voy a estar firmando. Claro. Te acompaño, estoy con vos. Si te tengo que decir retar, ya, firma bien, hace las cosas bien. A eso le llama el líder. Por eso me llevó a que gimnasia falte un líder que tenga empatía, sentimiento, amor. Y dentro del mundo de gimnasia, ¿qué panorama ves hoy? Porque bueno, hay diferentes candidatos para que vayan adelante, para continuar con lo que es la presidencialidad de gimnasia, pero
¿por qué te ves en ese puesto o qué crees que se le puede dar a Gimnasia hoy para mejorar o qué puede llevar Toto Pueblo a ese Gimnasia que de chiquito lo vio y siempre lo enamoró? No, creo que soy el aire que quiere la gente, que quiere algo distinto, pero porque me creo capaz, no porque siento que llego ahí y quede un poder. Yo me creo capaz de que Gimnasia va a crecer junto al hincha, junto al pueblo, porque ejemplo, que lo di en una nota hace un ratito, le decía, mañana si vos amás y yo te digo, a Gimnasia, ¿no? Y te digo, sí, me das esa mano, vos me la vas a dar. Porque no es que me la estás dando a Toto Pueblo, sino que se la estás dando a Gimnasia. Y ese Gimnasia que hoy está, ¿en qué porcentaje lo ves para crecer? Siempre la gente quiere que Gimnasia esté allá arriba, es complicado como cualquier club, pero ¿cuánto más se puede hacer para que un Gimnasia siga en el nivel que está, ¿no? Porque hoy está en la boca de todos, pero solamente vos y toda la gente de Gimnasia quiere que llegue más. Claro, si me hablas de economía de Gimnasia, la economía es como la economía de la casa, se hace trabajando. No puede ser que no tenemos una institución tan grande y no generamos nada. Solo tiene el socio, ¿no? El fútbol. ¿Por qué solo el fútbol? Si podemos tener gastronomía, muchas actividades que llamen, que vos te hagas socio, pero con ganas. ¿Me explico? Una de las tonterías que... No tontería, ¿no? De proyecto. Sí. Una familia de 5 nenes. Por ejemplo, el socio que tenga peluquero gratis. Es una tontería, pero real. Sí, sí, suma. Bueno, ¿dónde me corto el pelo? En el gimnasio. Tengo el peluquero gratis, tengo la pileta para... Tengo un salón, tengo gastronomía. Ese es el crecimiento. No puede ser que otros clubes están de las 7 de la mañana a las 2 de la mañana generando plata. Una cosa, y no, ahí se hace la economía del club. Y referido a esa posibilidad de hacer política o meterte dentro de las decisiones del club, ¿cómo fue esa primera decisión o la charla entre amigos, conocidos, el pueblo tripero? Porque no es fácil decir, bueno, yo quiero que se haga esto en Gimnasia, pero claro, otra cosa es, bueno, yo quiero que se haga y se va a hacer si tengo la posibilidad de estar al frente. Claro, nosotros tenemos un equipo de trabajo de profesionales y apasionados. Porque siempre digo, tengo esa frase que es hermosa, el profesional te cumple horarios, el apasionado es como yo, 24/7 trabajando. De ahí armamos un núcleo de conmigo que se van a tomar decisiones importantes para Gimnasia, que me noto capaz, me siento capaz para que Gimnasia crezca. A mí me costó entrar en la rama política del club, pero porque tengo esa impronta de que voy a... Mirá que me pusieron piedras, millones, piedras y piedras, pero voy por más. Yo le digo a todo el mundo, por ahí este no es mi año, pero sigo militando, estando, en 3, en 6, en 10, voy a llegar. Yo sé que en un momento voy a llegar, porque está el semillero mío, claro, de la gente joven, que dice, apuesto al chico este, o al joven este, o a Toto Pueblo, él me va a defender, pero pasaron ocasiones que vos te vas a sentir identificado conmigo, porque pasó millones de cosas que yo salí al frente, pero no porque ser candidato, eso le explico a la gente. Hay cosas que me lo olvido de ser candidato, de hecho hice un montón de videos saliendo de ser candidato y apoyando al pueblo, pero falta una persona como yo, que se ponga al frente de Gimnasia y bueno, todos nosotros, hinchas, tenemos que sacar el club adelante, conmigo a la cabeza. ¿Y qué mensaje le puedes dar al hincha, aquel que, por ejemplo, puede pensar, bueno, de ahora adelante quiere ser presidente, pero vos al fin y al cabo estás marcando de que vos puede ser que estés en este año, en 2023, o puede que a futuro vuelvas a estar en las internas de Gimnasia? ¿Cuál es el mensaje, digamos, lineal o para el futuro que le puedes dejar al hincha de Gimnasia? No, nada, que nosotros, de hecho, fueron muchísimos años de mala política en Gimnasia, muy mala, por eso no tenemos el crecimiento que tenemos. Llegamos a una altura, no de ver vecinos, ¿no? Porque vos no me puedo comparar, pero nosotros tenemos la institución grandísima que siempre se estancó. Se estancó, hubo políticos que no quisieron avanzar, no sé si por miedo, por otra cosa, pero no avanzamos, siempre quedamos ahí. Una institución, siempre digo, parecemos las prehistorias, ya está, se acabó. Tenemos que avanzar. La gente joven con fuerza, yo tengo fuerza, me siento fuerte. No sé, en 60 años, si te dejo a vos, bueno, agarrá. Claro. Pero ahora tengo la fuerza para sacar el club adelante. Y tenemos una institución grandísima, grandísima. ¿Y qué ejemplos agarrás? Recién contaste, bueno, en Club Victoria, creo que también sos empresario gastronómico. Sí. Además de lo que vos sabés y lo que tu alrededor conoce, ¿qué ejemplos viste que decís, esto se puede utilizar, esto también? ¿Hay cosas de afuera que podrías vincular o atar a Gimnasia? Claro, la economía del trabajo, te digo. Hay que generar ingresos para Gimnasia y de nosotros, no que venga un acreedor y nos dé dinero. El acreedor nos da 2 palos y nos saca 6.
Claro. ¿Me explico? Eso es importante. Eso pasó muchos años en gimnasia. Vos sos acreedor, fanático de gimnasia, ¿no? Me das dos palos, me decís, Toto, bueno, yo, pero seis para mí. No, no. Eso conmigo no. Se acabó. Bien, ese es uno de los mensajes también para la gente, porque son algunas de las naturalezas políticas que se viene dando y quizás vos buscás cambiar, pero que también quizás la gente te dice. ¿Qué te comenta la gente o qué te dice en la cancha o fuera de la misma por gimnasia? ¿Qué busca cambiar además de lo que vos querés y tu grupo? No, quiere gente joven y me ve la gente. El presente como candidato. Yo ayer también decía en la nota, yo como candidato puedo estar sentado en la platea, que de hecho, asistente, todo tenía que estar en la platea. No, me gusta estar con la gente. Tengo, no soy de la política, ¿no? Pero un referente que miro cómo está Seco en su en Ensenada. Es un tipo presente. De repente lo tenés en un almacén. ¿Pero por qué? Porque el tipo hace. Y a mí me gusta hacer. Yo creo que yo quiero ir a la cancha, entrar a la tribuna y que esté el baño de mujeres como se ve, todo bien, el baño, una cosita, son cosas pequeñas que tenemos que hacer en gimnasia, pequeñas, sí, que nos está pidiendo la gente. Después sí vamos creciendo. No te digo que voy a entrar ahora y te voy a hacer la tribuna, porque no te quiero mentir. Sí, pero sí, el baño, sí instalaciones, sí la gastronomía. Y de aquel, bueno, tomó la bandera, tu viejo que te trae todo lo vinculado a gimnasia, el nene que fue a la tribuna, que iba quizás a la de 60, 118, a la tribuna 60, a la del Bosque. Hoy en día, sentado acá en la silla, presidencial, pensando en el futuro, ¿cuál es el gimnasia que soñás? ¿Es el mismo que tenías cuando tenías 8 o 10 años? ¿Qué gimnasia ves hacia el futuro? Aquel que quizás de a poco fue haciéndose azul y blanco y hoy en día lo lleva en el corazón. Mira, cuando me hablás me dio una sensación de lobo. Yo siempre sueño, yo tengo algo que veo el más allá, que veo. Yo cuando pasó el jueves sentí, te juro, por mi viejo, y lo tengo en el cielo, que esa noche iba a pasar algo. No sé qué me pasó, pero cuando me dijiste esa pregunta, yo cada noche de partido, la última, me vi como presidente del club y de que el club esté en lo más alto, futbolísticamente, tribuna, que la gente esté cómoda, que vuelva a la familia, porque después de lo que pasó el jueves, claro, sí, va a costar que vuelva a la familia. Nada, veo un club unido, porque lo veo unido, pero a la vez lo que es la política del club, desunida. Porque vos querés tirar de un lado, él quiere tirar de un lado, ella para otro lado. Toto, para cerrar te dejo tus minutos para que dejes un mensaje y seguramente la ilusión de toda la hinchada de gimnasia, los que están a favor y buscan algún cambio, que el pueblo esté unido y por gimnasia, me imagino. Claro, no, que estemos unidos, que pensemos a la hora de votar, que yo no los voy a defraudar. Para mí, el que ama, hay una frase también, el que ama no lastima. Yo no es que no tengo nada que perder, sino que yo vengo a empujar a gimnasia, pero con todos juntos. El hincha, el no hincha, el socio, el que se quiere hacer socio, que empujemos todos juntos, de la mano. Yo mañana tengo un problema o vos tenés un problema, que te comuniques, pero que confiemos, tenemos que cambiar el aire, tenemos que sacar todo lo que hicimos mal para hacerlo bien, pero todos juntos. Toto, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Gracias.